Y episodio 26 de Elden Ring. Y continuamos donde lo dejamos en el anterior episodio. Episodio en el cual nos atacó la bestia clérigo que estaría aquí pidiéndonos comida. Las raíces mortuorias. Y en teoría lo que habría que hacer es darle un poquito, luego se rinde. Y luego ya al descansar en la hoguera nos da otra conversación. En la cual, antes de morir, nos da un montón de cosas, incluido su arma. Pero no pasó así, así que pensé que igual matándolo nos daría todos esos objetos. Pero no, nos dio una piedra de forja, que en teoría es la última de todas para subir a nivel 25 las armas. Y poco más. Por cierto, en este episodio, antes de que se me olvide, hay que hacer un montón de cosas. Al lobo no lo encontramos al final, no estaba en Necrom. Y si estaba, pues no le vi. Así que lo siguiente que deberíamos hacer es hablar con un herrero que aquí está. Que era del team de Rani, ¿vale? Había tres NPCs. Este es uno. El lobo era el otro. Y luego había un mago. Vale. You finally come. Pues Rani Blythe told me everything. You've defeated no estaba Jannarr, donde debería estar. unlocking the stars. The general was blighted by scarlet rot and driven to madness. But not long ago, he was hailed as the mightiest demigod of them all. Está literalmente hablándonos en mucho texto. Nor to Lady Rani's acute judgment of character. Thanks to you. Lady Rani's fate once again stirs, and the path to Nokron has opened. En Nokron ya está, o no voy a volver. Where the fallen star struck Limgrave, and make it yours. The precious treasure of Nokron. Vale, eso ya lo tenemos. ¿Qué le podemos comprar? Esto. Necesito. ¿Y por qué no tengo 5.000 almas? Vamos a ver. Si yo soy main partner. Eso es que hemos muerto en algún momento. No van a ser suficientes. Y no quiero gastar una de esas tochas. Vale, vamos a farmear unas pocas en un momento y ahora venimos. Por suerte hay puntos de control ahí cerca. Qué mala pata. Y que nada, vamos a matar un par de estos. En teoría ya nos deberían dar más de 1.000. ¿Cuánto eran? 5.000, suficiente. No vamos a estar aquí forzando la máquina. Vale. Error de cálculos. Debería haber farmeado antes de empezar. A ver, ¿dónde está el man aquí? Vale, quería comprar esto. Reduce los PC que consumen, o sea, que usan las habilidades. A ver, es que no se puede estar a todo a la vez. Maldita sea. Pues eso, un talismán más. Vale, con este ya hemos hablado. La chica que debería estar aquí, vamos a ver si está por algún motivo. Esa nos debería de dar el anillo de Jabel o el equivalente. Un talismán que te aumenta la capacidad de peso del equipo. Pero aquí no está. Bueno, whatever. Ya volverá y si no vuelve, pues ya sabéis cómo funciona esto. En New Game Plus volverá. A ver. El siguiente, ¿dónde estaba? Por aquí, en la torre de Rani. Hay tres torres, solo hemos visto una. Pero abajo debería haber un man con un sombrero. Y si no lo hay, está en la torre de al lado. Vale, es en la torre de al lado, porque aquí no hay unas escaleras de mano. Ah, digo, aquí está el lobo.
Y sí, es un lobo, pero no es el lobo que buscamos. Ah, también quería buscar un talismán en este episodio que me sirve. Que es, ¿habéis visto los talismanes que tenemos? Que uno te da protección al fuego, otro te da protección al rayo. Pues hay uno que equivale a todos esos en uno, ¿vale? Bueno, en realidad hay varios, pero el que buscamos es de nivel 1 o de nivel 2, algo así. O sea, tiene que haber otro como ese, pero más cheto. Vale, por aquí seguramente habrá algo. En esas ruinas, pero pues... pereza. ¿Se mata? No, no se mata. Bueno, never mind. ¿Será esta? Vale, es esta. Aquí está el man del sombrero. Never cease to amaze. I suppose you're here now. Perhaps I'll give you something to do. I'd like you to find a woman called Nefeli to administer a potion. Even you can do that much, can't you? No aceptamos. Now I shall hand over the potion in question. Find Nefeli and ensure she drinks. Nefeli. I expect glad tidings. Vale, esto no es lo que nos debería de dar. Nos debería de dar una carta que no nos ha dado. Así que no sé quién es esa tal Nefeli o ese tal Nefeli. Pero no es lo que nos interesa para la misión. Vale, un agujerito más, bueno, un hueco más para poner magias. Vale, eso si no recuerdo mal, en la otra partida, uf, era el casco del lobo. Ahí está. Nos falta la armadura. A ver, ¿nos ha marcado algo en el mapa? No, ¿verdad? Sí. Gran elevador. Ah, bueno. Igual esto ya estaba, no lo sé. Vamos a donde en teoría debería continuarse. ¿Ves? Habría que llevarle una carta a Selene. Pero nos ha dado una poción que nada tiene que ver. Madre mía, es que estas misiones son un lío. Acerca de hechicería, de las piedras, de no sé qué. Glinstone is the golden amber contains the remnants of ancient life and houses its vitality. Okay. Mierda. Otra vez por darle al botón. ¿Y qué más tiene? Este le tenemos. Tenemos todo, prácticamente. Sé que hay uno que es como el de cometa que nos dieron. A ver si lo tengo. Hay uno que se llamaba cometa, que creo que es este. Pues hay uno que es mejor, que lanza un rayo de estos. Igual es este. No. Cometa nocturno. Igual es este. No, no creo. El caso es que es magia de esta azul oscuro, que esta es la más potente, imagino. Y mete un Kamehameha que one-shotea a los enemigos. Es como la habilidad del arma de fuego y noche, que mete un Kame, pero en magia. Y creo que eso no se corta hasta que se te acaba el PC, o el punto de concentración. Bueno, whatever. Ya hemos hablado con estos dos, vamos a volver aquí. A ver si le podemos dar la daga directamente y nos saltamos un montón de pasos.
Que yo al perro flauta ese no lo he visto. Fijaos que hemos estado en Necrón. Fuera de cámara me fui a otro punto de la ciudad subterránea, pero nada, no di con él. Vale, aquí está. It was thee, not Blythe, it seemeth. Exacto. Even in my slumber I sensed it. It is in thy possession, is it not? Sí. The hidden treasure of Nook. I got it. My thanks. Finally all the pieces are in place. Must I begin my journey. Upon the dark path only I may tread. ¿Y qué me das? No me das nada. But before I leave, I shall entrust thee with this. My thanks for thy sterling efforts. A strange gift, perhaps. But a rare sort such as thee would welcome it, I'm sure. I am certain now. Fate steered us to our reunion. I must thank Torrent, too, for his part. You may leave now. It was vale. Brief. Vale, nos ha dado un ítem. ¿Os acordáis la torre esa que decía aquí se puede encajar algo? Pues esto es lo que se puede encajar, lo que nos acaba de dar. La torre, ¿dónde estaba? Estaba en Liornia aquí. Y a partir de aquí no me he spoileado, así que no sé. Pero sé que se pone aquí, punto. Nos hemos saltado un montón de pasos porque nos hemos cargado a Radahn. No había que cargarse a Radahn para hacer los otros pasos. Pero es lo que hay. Vale, colocamos esto aquí. Que es la estatua de un man al revés. Ojo. Y si creo que está pasando lo que está pasando, bueno, ahora se confirmará. Pero vamos, tengo una ligera sospecha. Vale. ¿Esto de qué os suena? Un templo al revés. ¿No suena un poco a Majora's Mask? ¿El templo de piedra? Las manos de los Zelda. Esas que hay en los techos. Madre mía. ¡Hostias! La maga está de mierda. No se puede matar a melee, ¿no? Si bajamos por ahí, igual sí. Pues eso, el templo de piedra en un Dark Souls. Ni más ni menos. Increíble. Hostias, tú. Hasta luego. Wow. Es una fucking maravilla. Tremenda refe al templo del Majora's Mask. Lo que os dije, Dark Souls surgió de como lo diré, como deseo de esa gente que se quedó en Majora's Mask allá en el año 2000 y decían que querían más celdas así, ¿no? En plan siniestros, con temática así siniestra, pero que sea más adulto, más difícil, pues de ahí surgió Dark Souls, ¿vale? Va a saltar. Joder. Y eso que estamos chetaditos, ¿eh?
Yo creo que la palabra era súplica, lo que quería decir. Surgió como súplica. Hostias. Joder. No me podía ni mover. Vale. A ver si no me da con esa mierda. La doña Legolas esta. O sea, igual no había que matarla antes, sino que había que esperar aquí. A dar la vuelta al templo. Pero de todas formas ya la habíamos matado. Vale. Equipamiento arco. Que no veo. A ver, flechas. No había comprado yo flechas. Nada, con esto no la doy. Se complica. Le quito muy, muy poquito. Vale, ya estaría. Lucidez. O sea, a esta tía la hemos matado literalmente dos veces. Vale, allí tenemos tremendo de item. ¿Cómo recogerlo? I don't know, Rick. Esto de dar la vuelta a los templos porque sí. Es un poco una fumada. A ver. Yo presuponiendo que el camino correcto es por aquí. De todas formas, en el tutorial, me estoy acordando ahora, cuando nos dejamos matar o cuando nos mata el primer boss ese, que es muerte obligatoria, en la primera cueva, si os volteáis, hay un objeto. Y ese objeto no sé cómo se coge. O sea, está también como en una zona elevada. Y no sé si es de adorno o se puede en verdad coger, pero bueno. No era morado, así que no le di más importancia. Ah. Hostia, y ahora pretenden que me ponga a hacer parkour por los palos esos. Ya me podrían poner aquí un punto de guardado. Ah, están las escaleras. Pero claro, está todo al revés. Lo que es el suelo... ya no es el suelo de antes. Vale, igual lo que hemos visto antes era una ventana de estas. ¿No hay ninguna rota? Igual no. Bueno, pues pasando. A ver... ah. Buah. Hostia, y si salto ahí al medio, ¿qué pasaría? ¿Es lo que hay que hacer? No creo. Aquí tiene que haber algo más oculto. Por allí no. Vale. ¿Veis? Eso está abierto.
por ejemplo. Ah, hostias. Por correr. Pues nada, ahora matar a todas las manos otra vez. Espero que no salga la maga esa otra vez. Joder. Lo que pegan las manitas. Vale, pero por lo menos el mago ya no está. Por allí, quiero intentar recoger eso. Así de chillen. Máscara de confianza. Vale, por suerte se puede atajar por aquí. Lo que no sé es si por allí hay algo. No creo, la verdad. A ver, quita, quita. Vienen las fapeadoras, güey. Vale. Eso pasando. Ahí están mis almas. A ver. 3, 2, 1. Uf. Al límite. Vale, lo que quería mirar es si hubiese algún sitio oculto donde saltar. Alternativo al del medio, claro. Vale. No aparece por allí. Es que igual por allá sí. ¿Será que puedo pasar? Uf. Me he hecho caca ahí. Vale, pues no parece. Nada allí, nada allá. Vale. Y ahora si le doy aquí, ¿qué pasa? Baja. ¿Os acordáis que esto le intenté dar al botón este con una flecha? Y con bomba. Y no pasaba nada. Vale, camino único, aparentemente. Vale. Parece Paus. Vale, se está grabando bien. Solo quería comprobar. O sea, qué guapo, ¿no? Ahora no se puede volver. Menos mal que te dejan usar el caballo, sino tremenda pateada. ¡Hostias! Vale, no me deja usar el Mimic. Joder, con el Smaug reptiliano este. Tiene cola. Usó desenrollar. Madre mía. Hostia. Vale.
Lo que usa es un estoque, ¿no? Sí. Ah, y nos da la armadura. Qué buenardo. Pues ya tenemos las dos. ¿Os acordáis que matamos en el episodio anterior al apóstol? Pues aquí es donde se consigue la armadura. ¿Y el arma? El arma no lo sé. Pero bueno, es un estoque. Estoque tenemos un montón. Creo. Debería revisar las armas y las que tenga repetidas venderlas. Me lo tomo por si acaso. Igual no es una torre safe. A ver, let's go. Estas torres son las de mejorar las grandes runas, ¿no? Imagino. Me recuerda un poco a los ascensores descendentes que nos llevan a Necrom, a la parte subterránea, que también son kilométricos. Y tienen esas estrellitas, solo que aquí son obviamente de mentira. Y las otras son como mágicas. A ver, me voy a curar. Ah, pensaba que tenía 170.000. Ya sería mucho pedir. Plim, plim, plom. Vale, pero aquí no hay dedos. Sello maldito de la muerte. Reliquia de astronomía. Eso nos aumenta la magia. Seguro. A ver. ¿Y este por qué le tenemos repetido? Ah, vale, porque son de esos desechables. Ok. Aumenta la inteligencia. Messi. Vale, no sé si era por el talismán ese que os digo o no. En principio no. ¿Qué está? ¿Dónde estaba? Era por aquí, donde estaba Millicent. Aquí, creo que es en estas ruinas. Podría ir a por él ya puestos. Antes de volver con Rani. Y darle el sello de la muerte ese, como se llame. Vale. Es una mazmorra. Esa que está apuntando ahí al chinmester. Creo. Igual no es una mazmorra. Sé que hay una mazmorra, eso sí es verdad. Pero creo que es en las ruinas. En las propias ruinas. Había que. Creo que pedían una llave pétrea. Puede ser. El camino me lo estoy inventando, ¿eh? No os penséis que voy a tiro hecho. A ver. Vale, pero posiblemente es aquí. Presuntamente. ¿Cuántas nos piden? Dos. Una. Ah, no, había una ya puesta. Vale, aquí mucho enemigo fuerte. Guadaña sepulcral. Pues ya tenemos un arma nueva. ¿Será esto? Sí.
¿Veis? Talismán con dragón perlado. Sé que hay uno que es más 2. Pero este, a ver, inventa... No. Equipamiento. ¿Veis? Tenemos estos, que son también de dragón, pero unos solo te protegen de magia, otros te protegen de fuego. Estos del rayo. Pero este te protege de todo. O sea, es como todos los anteriores en uno. O sea, que es bastante bueno. Lo único malo que me gustaría tener... un agujero más, o sea, un agujero, un hueco más, para poder llevarlo. Así que tremendo de talismán, ya sabéis dónde se consigue. Vale, vamos a volver a la torre de Rani. No sé para qué. Ah, vale, para entregarle el no sé qué de la sombra, ¿no? No sé cómo se sube por aquí. Ah, vale. Me pierdo, loco. Joder. Por suerte esto es un poco meme. Y no te matas. Pero te tienes que volver a patear todo esto. Y ahora para arriba otra vez. Entonces, en teoría, como se supone que hemos hecho nosotros las cosas que debería haber hecho el lobo, presupongo que ahora Rani ve como al lobo ese malo, digo yo. Ah, ya no está. Vale. Entonces hay que ir directamente a la parte subterránea. Creo. No me hagáis mucho caso. Pero lo vamos a intentar. O sea, nos vamos a recorrer, sin exagerar, medio mapa. Porque en teoría, con esta cosa, se abre una puerta, creo. Tendríamos que ir por aquí. No sé luego si por aquí o por aquí. Pero bueno, ya encontraremos el maldito camino. Que hay muchas partes que son iguales, ¿eh? O sea, parece que visualmente estás ubicado, pero a lo mejor este ascensor con la misma estructura está también por aquí, ¿vale? Digamos que esto se parece a esto. Y entonces no te ubicas bien. Ruinas del palacio de Ur. Volteretas. Yo por lo que he visto, en teoría debe haber ese bicho tirándote mierda. Y es por la izquierda. Y por la izquierda ya hemos pasado nosotros mil veces. A no ser que en uno de esos puntos hubiese una puerta y estuviera cerrada y ahora esté abierta. Pero no me suena. Si no lo hubiésemos encontrado. En ese episodio estuvimos investigando esto bien. Vale, en teoría por ahí no es. Es más por aquí abajo. Pero vamos, que estoy casi seguro que me he saltado algún paso. O tal. Vale, por aquí es donde estaba el draconiano. Y esto ya lo hicimos. Aquí no había más salida. Aquí ya no había más. En verdad, a saber.
Igual era por aquí, pero luego por el otro lado y tú quiero me pingan tu. No sé, no sé. Es que no tenemos ni el maldito mapa. Aquí no puede ser, aquí ya estuvimos. Voy a ver si era por el fondo, no creo. Que ya os digo, puede que me suene esa zona como la zona que debería ser, pero es que igual no es por ahí. Igual era por aquí todo el rato. Estoy intentando hacerlo un poco de memoria. Y esto no me suena. Y si no me suena, es que tiene pinta de que por aquí no es. Y aquí no hay salida, ¿no? Vale. Vale, lo que puedo hacer es hacer un corte, que eso lo hacen muchos youtubers, en plan, vale, que me he perdido, vamos a hacer una pausa por aquí y ahora vengo, eso sí que lo puedo hacer. Así que, vale, nos hemos saltado un paso, que es ir a la torre de Rena. La torre de Rena está al lado de la otra y será esta de aquí, vale. Entonces vamos a este punto, ¿veis? Siempre, siempre falla algo en estas cosas. Mansión de los Caria, ¿dónde está la salida? Vale, por aquí. A ver. Tres hermanas. Messi. En teoría, el sello que hemos conseguido, el amuleto o lo que sea, de la muerte, hay que entregarlo aquí. Y aquí nos dan otro ítem. Ah, no nos dan otro ítem. Hay un teleporte. Vale, igual por eso en mi otra partida sí que tenía esta parte desbloqueada, porque esta torre sí que se desbloqueó. La que no se desbloqueó era la otra, que es la última. Vale. Por ahí igual me puedo morir, no me interesa. Pero como veis, vale, miniatura de Rani. Como veis, estamos en esta parte de aquí. Que nada tiene que ver con lo que yo pensaba, que era esto. A lo mejor es al traspasar todo esto. Vale, el siguiente paso era sentarse aquí. Y hablar con la miniatura de Rani. No nos dice nada, pero hay que insistirle. Exactly. Ya, ahí la quita. Fine. Hadn't expected any soul to recognize me in this guise, but now the cat is out the bag. I cannot allow thee thy freedoms. Perform for me a service as recompense. Eliminate the baleful shadows which prowl these lands. The name of Rani the Witch is already sullied by thee. I will not brook disobedience in this matter.
Vale. Perform for me, eliminate the name of Iwon. Vale, creo que para ese combate me voy a poner... ¿dónde estaba? El de veneno, ¿dónde lo tenemos? ¿O no lo tenemos? Sí, sí lo tenemos. Deberíamos... Este. Os preguntaréis por qué. Porque... ¿Y si tiene mucha vida? No lo sé. El caso es que vamos a entrar en combate ahora. No contra este. Ostras, tú. Hay otro bicho de estos aquí. Si tuviera magias, o si fuese un mago, lo podría matar fácil. O si bajase la cabeza. Toma. Ajá, XD. Joder, le hago stagger todo el rato. Muertísimo. Hostia, que pegan estos. Vale, quiero mirar si hubiese un mapa por aquí o algo. Vale, ese es camino único. Es que no lo sé, no tenemos el mapa. Pero sé que aquí hay un combate cerca. No era contra eso, así que eso me ha descolocado un poco. Igual había que ir por la izquierda, por aquí. No. O sí, yo voy a avanzar, a ver. Tenemos checkpoint por ahí cerca. Vale, sí es por aquí. Pues ha sido bastante fácil matar a esa cosa. Holy shit. Ah, no, ahora tienen alas, no me jodas. Bueno, aquí volveré en algún momento. Pero no será hoy. Ah. El caso es que hemos matado... Ah, bueno, pero hemos matado un boss. Entre comillas. Por eso las runas, vaya. Vale. Checkpoint. Y continuamos aquí. Hay dos opciones, por abajo o por aquí. Vamos a investigar un poquito esto. Por si hubiese algo útil. Cofres. Placa craneal de hormiga. ¿No es un amuleto? Hostias. ¿Entonces qué es? Ni idea. ¿Será un consumible o algo? ¿Un arma? A lo mejor era un escudo. Sí. Provoca acumulación de veneno 90.
Vale, esto lo usaré cuando tenga 28 de fuerza y más capacidad de equipo. Joder, qué buena. ¿Veis? Por eso siempre merece la pena investigar todo antes de avanzar por lo principal. Hostia, tremenda armadura. Está distinta al otro. ¡Ojo! ¿Me van a electrocutar? Posiblemente, ¿no? Hostia, que explota. Vale, vale. O sea, me interesa más... Hostia, que tienen escudo, tú. Tienen escudo y protegen algo útil. Sí. Vale. Esto es para la tienda. Messi. Joder, un montón de runas. Vale, este no es el camino que debería haber tomado porque era por abajo. Pero quiero investigar esta zona, ya que es nueva y tal y no sé qué. Dios. Vale, vale, me salgo. Era broma. Era broma. Joder, se estira y se encoge como la picha Jorge. Vaya por Dios. Tienen armas que pegan mucho. Vale, esto se puede abrir, ¿no? Sí. Vale, estos tienen pinta de meter buenos guantunes. O sea, todo esto era para una invocación, no puede ser. Que me devuelvan mi llave pétrea. Vale, por ahí si salto... O ahí ya está, o no lo sé. De ahí es de donde vengo, creo. ¡Hostias! Bola. Lo que no sé si va a dar la vuelta. Sí. Sí, da la vuelta, la maldita bola. Fuck. Vale, y aquí what? Un boss, posiblemente, al salir. Me deis la vuelta y me matan. Sí. Y ha roto el cofre, no puede ser. Ay, me cierran. Ah, que tengo que matar a la pelota. Bueno. Pues ok. Iba a decir yo pegándome contra la vida, pero... o la testarudez... Descripción gráfica. Vale. Lo preocupante es que no he visto ningún punto de control por aquí cerca. Y me huelo que va a haber más bolas de estas.
Ahí no voy a subir, que lo den por culo. ¿Aquí ya hemos estado? No. Joder. Ah, se pueden matar entre ellas. Ay, ay. Ay, hostias, qué efectivo. Y puede ser un bucle infinito. Igual esta es la mejor zona del juego para farmear. Si caen infinitamente y se van matando unas a otras, fijaros, es farmeo gratis. Vale, ahí arriba huele Bows. Ya me puede dar algo guapo, va. O no tan guapo. Vale. Aquí huele a que va a haber otro apóstol de esos, ¿no? Pero insisto, por aquí no es el camino que debería haber seguido, era por abajo. Pero es que, imagínate saltarte esto, ¿sabes? Ah, que me sacáis mierda. Quería haber sacado el mímico, pero... GG. Vale, ahí está el cofre definitivo, ¿no? El cofre de cofres. Luna de nos que... no sé qué. A ver. Eso no es un escudo, es un... un ítem clave, ¿no? No, ¿verdad? No. A ver. Escudo. Escudo de medusa. No, no es. Nope. Escudo ardiente. ¿Será un talismán? Sí. Oh, aumenta las ranuras mnemotécnicas. Esto para los magos le viene como anillo al culo. Vale. Pues buen ítem, la verdad. Vale, pero por aquí no era. Vale, estoy así. Hemos ido hasta tomar por culo, ¿eh? Hasta allí. Y me he dejado cosas. Vale, estos son unas ruinas. Ruinas, sí. Ruinas con su respectivo sótano, puede ser. Eso ya es mucho decir. Vale, yo paso de estos man. ¿Habéis visto que lo ha esquivado y me ha pegado igual? Vale, el caminito es todo el rato por aquí abajo. Pero es que me cago en todo, me ponen más cosas aquí. Ahora voy a tener que ir.
Eso es un boss. Ah, no. O de lo que corra. Vale, abro esto. Por cierto, no he subido de nivel, pudiendo... ¡Oh! Eso son palabras mayores de ítem, ¿eh? Vale, ¿esto qué es? Estamos encontrando un montón de runas de esa de nivel 10. Vale, ¿y ahora por dónde? Por la izquierda. Pero es que por la derecha hay más mierda. Hay una semilla de esas. Ah. Y tengo que cogerla, obviamente. Ah, que no puedo. Te la ponen ahí en plan, mira, mira, que no la vas a pillar. Bueno, ya volveré. O eso espero. Joder, con las hormiguitas, ¿no? Ah, no, que hay mans. Hay un tío, hay un montón. Vale, aquí hay que volver. Porque por ahí a la izquierda creo que se podía bordear todo ese edificio y entrar ahí. Había una semilla. Vale, aquí tenemos punto de guardado, por lo menos. Lo que voy a hacer va a ser subir un nivelito. A ver si puedo. ¿Cuánto nos piden? 67.000, o sea, una más. Ah, y tampoco, inventario, a ver. Una de estas, quizás. Subir de nivel, quiero un poco de fuerza. ¿Y nos pedían para... Ah, para el escudo ese, fuerza. Pues fuerza. Ya subiremos el resto vida. Yo creo que así estamos bien. Quiero tener 30 de fuerza, 40 de destreza, el resto vida y no sé si ponerme más PC o lo del peso. Porque me falta peso para poder llevar un báculo. Lo suyo sería llevar la ochigatana, un sello y un báculo. Un bastón de mago, vaya. Messi. Messi, ¿eres tú? No, se me suicida. Ah, qué bien. Todo esto para nada. Y por ahí no veo yo que haya... opción a avanzar. No. Hostia. Esas hormigas tienen la cabeza dura, ¿eh? Vale, vamos a subir, nos vamos a dejar de leches. Cómo mola que se maten los enemigos solos. Igual esta es la mejor zona para farmear, fuera coñas. Igual es un método lento, pero efectivo. Let's go. Vale, el camino principal es este, porque no hay otro. Oh, no. Gusarapo de esto, no, hombre.
¿Veis? Ahí está. Pues genial. Toma, bobo. Este man revienta un huevo, ¿eh? Ah, que encima te curas. Eso si me da, yo creo que me revienta. Y si no, creo también. Toma. Bueno, por suerte estamos mamadísimos. Vale, nos dan la llave. Con esa llave no sé qué había que hacer ahora mismo. Pero quiero encontrar un punto de control. Me haría bastante ilu, la verdad. Porque creo que ahora hay otro boss. Porque este camino hay que continuarlo, no se queda aquí. Ah, pero por aquí es de donde vengo. Vale, entonces es por allí. Aunque por allí detrás creo que se podía pasar. A ver. Fuck. No, no quepo. Yo pensaba que iban a venir los sapos esos a dar por culo en la pelea, pero hemos tenido suerte. Y otra suerte es que somos más de nivel 100. A ver, ¿cuánto nivel tenemos? 105, hemos subido 5 niveles en 2 episodios o algo así. La última vez que miré era nivel 100. No estamos ni mejorando la Ochigatana. Es que tampoco recuerdo los materiales que pedían. No hemos encontrado tampoco el mapa. Vale, lago de la putrefacción. Esto tenemos, por suerte, esta piromancia, la de llama purifícame, que la conseguimos en la serie, obviamente. Recuerdo los sitios, pero no he hecho tutorial. O sea, estas dos piromancias que llevo son las mejores del juego, en mi opinión. Al menos para espadachín y eso. Vale, nos piramos de aquí. Y con la llave creo que se podía acceder a no sé dónde. Qué concreto ha sido eso, ¿no? Ah, no, no, no. Lo que había que hacer es volver aquí, donde estaba Renala, y abrir con esta llave el cofre. ¿Os acordáis que tenía un cofre cerrado? Pues con esta llave se abre. Ahí está. Y esto es el anillo de la luna negra. Que hay que entregárselo en no sé dónde. Y como no sé dónde, nos piramos. Nos piramos a dos puntos. Voy a mirar la chuleta un momento. Vale, lo único que podemos hacer es volver a donde estábamos y continuar. Hay que pasar el lago de la putrefacción entero. Y enfrentarnos a un boss, creo. Así que nada, a correr. Ah, nos dan el mapa, GG. Fijaros cómo sube la putrefacción, ¿eh?
Vale. Oh, no, o sea, pod de estos no, hombre. O sea, no es bastante con la putrefacción que tenemos que lidiar con los bichos esto de mierda. Vale. Pues por aquí, imagino. Debería haberme puesto más frascos azules, la verdad. Porque esto es un tragadero de frascos de estos que te cagas. Dicen que hay un talismán para que no te suba tan rápido la barra esta de putrefacción, pero a saber dónde está. También se puede tirar de estos, pero yo creo que sin esto te comes los moquitos aquí. Vale, pues hemos llegado al sitio de exploración, porque hay que explorar. Sitio nuevo, pues cositas nuevas. Vale, por aquí imagino. Ankara Messi, Ankara Messi. Let's go, a saltito. Aquí hay que ser Mind Jam King para poder avanzar. Por cierto, ¿cómo se baja? Debería ser fácil de poder bajar, pero no. ¿Igual es por aquí? Sí. 100 pies de Sekiro. Ah. Bueno, y esto ya es fácil, ¿no? Pero bueno, ¿y este por qué está full vida? Y todo porque quería mirar este ítem. Bueno, unas buenas runas. Y ya estaría, ¿no? Ah, bueno, que hay más cosas por ahí. Let's go. Joder, esto no es lo que quería hacer, mierda. Sí, sí, putrefacción roja. Qué bien, ¿no? Otro bicho de estos. Nada, me muero. Mira, paso de las almas. No puede ser que el juego este esté petado de estos bichos. Que sí, que te dan semilla dorada y todo lo que tú quieras. Pero joder.
Seguro que tiene que haber una armadura para que la putrefacción no te afecte directamente. Ya sea la del zampa mierda o la que sea. Intento recuperar las almas. Es que va a ser mucho riesgo pasar por ahí. Lo voy a intentar, pero sin muchas esperanzas. Y ya está, y me piro. Encárame, sí, encárame, sí. Vale, tenemos donde el juego quiere que vayamos, que es recto. ¿Vamos a ir recto? Pues seguramente sí. Luego por la izquierda algo más habrá. Holy fuck. Pero bueno, hay un cofre aquí. Solo para un cofre. Ya puede ser de cofre. Aguijón de escorpión. Tremendo de arma. Ya la miraré. Igual me la puedo equipar ahora, a ver. Oh, es una daga. Te mete puñaladitas. Vale, ahora mismo estoy encerrado. Me tiro por aquí, hacemos parkour, lo que sea. Y esto me lo llevo en tu cara. Por el bobo. Hostias. ¿Esto qué es? ¿Tremenda refe a Dark Souls 1? ¿Pudiera ser? Sí. Tremenda refe a Dark Souls. Nos llevará a Nito. Sería la polla. A ver. Nito. Nito sos vos, wey. Fijaros cómo mola la armadura. ¿Dónde hay un punto de la jiji? A ver. O sea, bueno, aquí es todo recto, ¿no? No hay mucha pérdida. Ah, vale, aquí está el boss. Si hay un boss, debería haber un punto de gracia. Pues nada, voy a perder las runas. Eso es que va así. A ver, quiero probar este talismán. Aumenta la inmunidad. Este. En sustitución del que nos daba destreza. Bueno, da igual. Es por probar. Al final no he usado lo del veneno. Bueno, pues lo uso aquí. Ojo.
Este es el que hemos visto. El que hemos visto por ahí colgado, ¿no? Pero. Como en color, ¿no? Antes no tenía color. Oh. No, no parece fácil, la verdad. Lo que no sé si se estará notando el talismán. Imagino que sí. A ver, ataque en salto. No. Oh, mierda, que también tiene gravitación de esta. Media vida, gratis. Mierda. Oh. ¿Cómo me mantiene a distancia el cabrón, eh? No veo. Mierda, por un segundo. Vale. No le puedo pegar en la cola. Igual no. Toma. Vale. Yo creo que ese ataque no se puede esquivar, ¿eh? Ah, no, qué bien. Peritos. Bueno, por lo menos no son infinitos. Vale, guay. Joder, no le doy ni una. Joder. Un golpe. Vale, por fin. Ah, bueno. Digo, no me va a dar tiempo. Vale, más no puedo hacer. Sin viales. Ah, que aparece en el mismo sitio, why not? Vale. Era la última esperanza ese golpe. Ah, perro. Bueno, pero es viable. Lago de la putrefacción. Pues let's go. Ah, perro. No estaba ready.
El mímico lo podría sacar, pero es que no merece la pena. No es tan difícil este boss. Pero igual sí. Nah, no merece la pena. Bien, pere, bien, pere, bien. A ver si puedo. Corriendo, ahí está. Messi, Messi, bocadillo, chorizo, Messi. Que me gustaría poder darle en la cola. Pero no. Joder. No le puedo pegar. ¿Qué pasa? Una katana no es suficientemente larga como para pillarle a rango. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Nada. Decíamos que no iba a haber craseos y los hay. Vale, pues seguimos. A ver si ahora se puede. One, two, three. Ahí está. Let's go. Voy a poner fuego, no sé qué. Mierda. Ahí está. Está. Mierda. Mierda, mierda, mierda. No entiendo lo que ha hecho ahí, pero bueno. Pero bueno, ¿cuántos ataques en salto quieres? Para stunear. Ah, no, perro. Vale, no ha sido para tanto. Eso sí. Pero bueno. Ah, que son tres ahora. Y eso ahora es doble, por alguna razón. No sé cuántos ataques en salto he hecho ya, pero no sirve. Ay, Dios mío. Joder. Ojalá poder pegarle.
Ay, Dios mío. Nada. Imagínate poder pegarle. Vale, esto es lo que quería, un puto stagger, macho. No se ha stuneado ni una vez. O sea, luego ves vídeos por ahí en Twitter de, ah, no, es que si pegas salto y le pegas ahí un putiazo, le stuneas. Y una pop. Vale, nos da el recuerdo. Aquí no nos deja un punto para regresarnos al principio. Vale, allí, ¿no? Sí. Esto es importante, este punto de control. Porque creo que lo que hay que hacer es avanzar por... O sea, es una cueva de tránsito. ¿Os acordáis en el Necrolimbo? Que había una cueva aquí que si la hacías podías avanzar hasta esta isla de forma subterránea. Pues esto es igual. Vale, voy a gastar las almas. Subir de nivel. ¿De qué quieres? ¿Un poquito de vida? Pues un poquito de vida. Es que vida solo tenemos... O sea, de mente solo tenemos 14. Muy poco. Vale, con esto... Ahora me gustaría... Mirar si podemos mejorar la Ochigatana, que ya tocaría. De todas formas, la Ochigatana o cualquier arma así física para el toro ese no valía para nada. Por ejemplo, esta todavía no ha vuelto. La pinche culera, vamos a ofrecer la esfera, lo que hemos conseguido es tal. ¿Y esto de qué sirve? Oh. Voy a comprar una de estas. Una de estas. Y poco más, ¿no? Ankara Messi, vale, aquí no es. Aquí, a ver, esta me deja mejorar el mímico. Vale. Vale, vale, si esto ya me lo contarás. El día que me importe. Vale. A ver. Ah, no tenemos. Piden 10. Fuck. Vale, pues me piro. Voy a ir donde... Donde Rani. Porque a lo mejor aquí ya se produce el combate contra el lobo. Estamos aquí haciendo el bobo. O igual hay que ir a la otra torre, a la tercera. La que estaba cubierta... O sea, cubierta no. Se escucha el lobo. El lobo está fuera. Está fuera. Blythe. A lo mejor ya le podemos dar de putiazos para que nos dé la armadura. Tiene toda la pinta. Vale, aquí esta muchacha ya no está. Esto no lo hemos tocado. Vale, pues se viene a pelear contra el lobo. Ahí tiene pinta de que nos va a dar de putiazos. Está en plan hooligan esperándonos fuera. A ver. Vale. Hostia, se me calma, mierda. Vale, me tiro por aquí.
Joder. Que se me ha activado el turbo también del mando, sin querer queriendo. No sé qué estoy haciendo, la verdad. A ver. ¿Dónde estás? Ah, vale. Ya directamente putiazos, ¿no? Joder. Pero bueno. Está mamadísimo este man. Vale. O sea, tiene una espada de hielo. A ver si este teleporte me deja más cerca, vaya. Si tiene hielo, yo voy a usar esto. Voy a usar esto. Me voy a sacar al Mimic porque me parece un combate divertido. Pero empezamos con ventaja. Oh, te has caído, pobrecito. Toma. Hala, it's a kill. Vale, espadón regio. Armadura de Blythe. Guanteletes de Blythe. Grebas de Blythe. ¿Será mejor que la que tengo? Oh, me da 2000 de experiencia. No tiene pinta. Vale, debería vender un poquito de porquería. ¿Dónde está? Esta. A ver, imagino que será bastante buena. No es una armadura pesada. A ver, me la voy a poner. Solo por los loles. A ver, podría ir así. Mezclando la del lobo furioso con esta. Pero a ver, ¿cómo sería con lo original? ¿Qué sería esto? O sea, tiene sentido que tenga sangre en la cara porque le hemos matado. Pero bueno, la otra me gusta. Me gusta más porque tiene más defensa. Y tal. Hay que hacer venta de botas y de cosas, que esto es de los enemigos de subir de nivel. Hay en Caelid, esos que tienen la guadaña o la hoz. Pues de esos, de esos. Vale, esto ya me lo puedo quitar, ¿no? En principio. ¿Qué tenía yo puesto aquí? Lo de la destreza, ¿no? Sí. Vale. Pues misión semi-completada, faltaría. Volver donde estaba. El punto este. Que es una cueva de estas de tránsito. Por tanto, si tengo yo razón o si tal. Es que yo esto no lo he hecho en la otra partida, entonces no me suena. O sea, la parte de arriba debería ser esto. Vale, sí lo es. Pero yo no vine así. En la otra partida.
Seguramente haya otra forma de ir ahí. Próxima parada, Pozo Profundo de Ainsel. Altar Claro de la Luna. No me suena. O sea, what the fuck. Voy a ir primero por ahí. Hay que investigar. Sé que hay que ir para arriba, pero yo recuerdo que había una iglesia por esta parte de Liurnia en la que te hacían una invasión. Aquí obviamente no hemos venido nunca. Zona nueva. Holy fuck. Y si hay algún ítem, pues va a ser nuevo. Vale, no hay escaleritas. Tiene que haberlas. Mierda. Vale, es solo falso. Sí. Era solo falso. Ojo. ¿Esto qué hace? Aumenta enormemente los PC máximo. Me sirve. Mucho. O sea que es el siguiente nivel a estos. Eso es muy bueno. Pero claro, también está oculto de cojones. Ojo. ¿Qué es esto? ¿Este monstruo? What the fuck? Joder, lo que pega esto. Es un bicho muy raro, no lo he visto antes. Los otros sí. Me suena haberlos visto en la tierra encharcada, a ver. O sea, esto de aquí era todo el rato unas ruinas. No era ninguna iglesia en ningún momento. Vale, pero lo que sí que se puede hacer es como que bordear todo esto, ¿no? Vale, ¿estos son otras ruinas o son las mismas? Yo las voy a bordear. Vale, luego el camino podría ser por ahí abajo. O sea, por aquí lo del tema de la iglesia lo he soñado, ¿no? Vale, igual es esa. Ahora iremos para allá. Pero hay que investigar toda esta zona, what the fuck. De todas formas, la zona esta no me suena que tuviese nieve ni nada de raro. Vale, aquello puede ser la iglesia, aquello del fondo. No creo.
Joder. Pudiera ser. No. No es. Es una de estas con sello mágico. Pero no es una iglesia. A ver qué dice, solo por curiosidad. Busca tres grandes bestias inteligentes. Otras tres tortugas. Pero no son espíritus. No se ha roto el sello, entonces no son. Mira, yo por ahora paso. Vamos a lo que hay que hacer. Vale, encima este teleporte no era. Pues ahora me he quedado rayado con el tema de la invasión. O sea, sé que hay una iglesia por aquí cerca. Pero igual de cerca a poco, porque ya hemos visto que no. Que no es aquí. En la que te dan. Hostias. Pero bueno. Te hacen una invasión y te dan un buen arma de Star Wars ahí. Creo que es de sangre. Pero ya. No tengo nada claro. Joder. Joder. Están rompiendo todo. Seguramente en esta cueva, o sea, en estas ruinas, hay algo más. Pero bueno. Ya volveremos. Que esto sí que parece una iglesia. Hostia, mira, el dragón. Este es el mismo que se piró. Pudiera ser. Este es el que estaba delante de... del castillo, bueno, de la torre de Rani. Ah, XD. Y cuando le quitábamos cierta cantidad de vida, se piraba. Y ya no aparecía más. Hostias. Tipiquísimo. Se acaba el escenario, pues te caes y te matas, no tiene más. Voy a quitar esto y me voy a poner... lo de la defensa, la magia. ¿Qué es esto? Ese dragón parece que escupe fuego, pero no, no es fuego, es magia. Creo. A ver, dragón, aparece.
anímico lo he sacado por los loles. Porque no, en realidad no hace mucha falta. Es por agilizar, ya llevamos un montón de tiempo de episodio. Eso se salta, bobo. Si es que ¿qué te espera del Mimic? Pues igual no era tanto magia. Si no, me hubiese protegido de esa mierda, pero no. Pero es que también lanza magia, o sea, what the fuck. Aunque sea azul, puede ser fuego. Vale, pues cambiamos de talismán. Nos ponemos el nuevo que hemos conseguido. Que da resistencia a todas. A todos los tipos, en teoría. Eso es lo típico de si tienes dudas, pues te pones resistencia a todo. Con ese talismán. Lo malo que no hay mucho sitio aquí para pelear. Joder, no poder pasar no mola. El mímico, ¿a qué nivel está? Al 8. Debería estar mamadísimo. Ahí está. Por suerte ha escupido ahí a la piedra esa. Joder. Si antes digo nada. Un dragón que tira. Que tiene una espada también. What the fuck. Pero bueno. Imagínate poder darle. Eso no mola. Otra vez. Ah, que es hielo lo que mete. Puede ser. Ya está. Pesadilla de bicho. Ah, mierda, no me da tiempo, ¿no? No. A lunar de Adul. ¿Cuánto me ha dado? 120.000. Vale. Catedral de Manus Celes. Manus, el del Dark Souls. Pudiera ser. Un montón de esquirlas estelares de tal. Por no decir todas las que no he visto en todo el juego. ¿Para qué son? Pues ni puta idea. Lo que sí que puedo responder es para quién son. Que son para mí, obviamente. ¿Son tan gratis? Mira, tengo tantas que ya se ha tenido que llevar al baúl.
Vale. Vamos a subir de nivel. Subir de nivel. ¿Qué quiero subir de nivel? Un poquito de esto. Al aguante. Al aguante igual. Vamos equilibrando poco a poco y luego ya el resto vida. A ver si me diese para otro nivel. Vale, había un recuerdo del injertado que me daba un poco igual porque era su hacha. Pero como no recuerdo... Vale, esto no va a ser suficiente. Y esto va a ser demasiado si lo uso. Bueno, never mind. Lo inteligente sería ir aquí, intentar vender cosas, a ver si nos dan 10.000 o 15.000. Vale, aquí no es. A ver tú, mano. Vender. ¿Qué puedo vender? Estas tengo 31. Sí, puedo vender 11, por ejemplo. Arter de guerra, nada. Espadones... Igual alguna repetida. Una daga. Y poco más, ¿no? Vale, de estas tengo unas cuantas. De aquí nada más. De aquí no hay nada repetido. De aquí nada. Esto... Vale, aquí se puede vender unas cuantas, pero da muy poco. Ah, los perfumistas son los que nos tiraban así como magia que explota. Madre mía, cuántas manos de estas tengo. De aquí nada más. De aquí no quiero vender nada. Bueno, pues no voy a poder subir de nivel. A no ser que farme un poco antes de eso. Bueno, da igual. ¿Dónde era? Aquí. Eso es que había una iglesia aquí, ¿qué coño? Pero va a ser que no. Vale, pues avanzamos por aquí. Me voy a pegar una hostia seguramente. No veo. Ah. Vale. Estos sitios dan todo el repelús, ¿eh? Ah, vale. Y con esto ya se acabaría. Pues nada, así es como se completa la misión de Rani.
¿Y ahora qué? So it was thee who would become my lord. Perhaps I needn't have warned thee. I am pleased, however. Thou art a fitting choice. I go now to the night sky. It is there I shall find mine order. I bid thee travel the path of the Lord, and once all is done, we shall see each other once more. Vale, pues esta quest ya queda completada, terminada, y nos quedaría por hacer lo de Millicent, pero a Millicent la tenemos que ver ya al siguiente paso por aquí. Es el chiste. Así que igual para el siguiente episodio nos ponemos a rebañar cuevas, porque faltan cosas por mirar, como esta de aquí, por ejemplo. Había una cueva al norte que no exploramos, a ver dónde era. La tenía marcada, ¿no? Aquí. Aquí, bueno, también habría que hacer lo de los árboles. Cada árbol de estos tiene un boss o un cuenco donde podemos conseguir cosas para el vial de médica. Así que nos hemos saltado medio juego. Aquí habrá algo seguramente, en plan para traspasar por aquí y luego a tener acceso a todo esto. Imagino, presupongo. Así que nada, lo dejamos por aquí. Yo me vuelvo a la mesa. Y imagino que subiré de nivel uno más. Fuera de cámara, porque no voy a dejar esas almas ahí. A riesgo de que se las pueda llevar alguna mala caída. ¿Y este qué? Este ya palmado. Bueno. Pues nada. Hasta la próxima, cracks.